Esperemos que la que se desarrolle el Comité Central. No obstante, nosotros creemos que esto no es un tema disciplinario, sino que político. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, si Guillén es el candidato elegido por el Comité Central del partido? ¿Qué pasa con el ex senador, o sea, con el senador Monte, el ex ministro Pacheco, que son parte del comando de Ricardo Lagos? Es muy difícil pedirle y exigirles que abandonen esa candidatura. Por tanto, nosotros queremos apelar a la amistad cívica y, en definitiva, que esto es un tema político que debiera ser resuelto de manera muy fraternal al interior del partido. Acá hay un marco político que es importante entender, que es las candidaturas que están al interior de la nueva mayoría. Ese es el marco en el cual se debiera mover cualquier tipo de decisión política en torno a los temas de orden más disciplinario. Pero acá lo importante es que el partido está detrás de una candidatura única elegida en una primaria, que es la primaria de la nueva mayoría, y además, bueno, lo que acordamos hoy es respaldar las gestiones de la nueva mesa directiva en torno a una lista parlamentaria única del conglomerado.